esto. Invitamos a todos para que prestemos atención y nos pongamos en nuestros lugares. Pues bueno, para empezar, en este día 16 de mayo de 2023 estamos como Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, en conjunto, por supuesto, con las representaciones seccionales del CESAPAU, de los programas educativos de la región Jalapa. Pues muy contentos de en este día hacer un reconocido, un importante reconocimiento y merecido reconocimiento a nuestros académicos que en años recientes han decidido y tomado el camino de la jubilación, y esto pues nos llena de mucho gusto, de mucha alegría el poder verles, el poder saludarles y por supuesto hacer la despedida correspondiente como debe de ser, completamente hacia este proceso académico, laboral, pero sabemos que y verlos llenos de vida, de alegría, nos, también nos llena a nosotros en ese mismo sentido. Damos la bienvenida a nuestro presidio, nos acompaña por supuesto nuestra directora general del Sistema de Enseñanza Abierta, la doctora Mónica Victoria Ruiz Barcas. También nos acompaña por supuesto la maestra Gabriela Calles Barrada, secretaria del Sistema. Damos gracias también a la maestra Juana Velázquez Aquino, representante seccional del área de humanidades del Sistema de Enseñanza Abierta del CESAPAU. Por supuesto, el doctor Rafael Alacerna, también representante seccional del CESAPAU del área económico-administrativo del CEA Jalapa. Por supuesto, también, en su momento vamos a nombrar a cada uno de nuestros homenajeados, pero sean muy bienvenidos todos y cada uno de ellos, que son el motivo de este evento. Muchas gracias. Nos acompañan también pues, personal académico, personal administrativo, compañeros de aquí del Sistema de Enseñanza Abierta. Me informan que también el alumno Andrés Ángeles, que es representante alumno de Derecho CEA Jalapa. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, vamos a escuchar un mensaje de bienvenida por parte de nuestra directora general del Sistema de Enseñanza Abierta, la doctora Mónica Ruiz Barcaza. Agradecemos a todos. Pues bien, en principio me voy a permitir dar la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros jubilados. En principio voy a mencionar al maestro Héctor García León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enseguida también quiero dar la bienvenida a un reconocido profesor del área de Derecho. Me estoy refiriendo, por supuesto, al doctor Daniel Del Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero ahora dar la bienvenida a un maestro muy querido, muy reconocido también en este caso de pedagogía, el maestro Roberto de Gasperín Sampier. Maestro, muchas gracias. En este caso, también quiero dar la más cordial bienvenida a una profesora hoy jubilada que nos ha acompañado a lo largo de nuestra aventura en pedagogía, la maestra Edna Patricia San Martín. Si quiere, gracias, maestra. Y a un profesor también muy querido, muy reconocido y que está ahora con nosotros, el profesor maestro Dagoberto Macay Martínez. Muchísimas gracias por su presencia. Pues bien, estimadas maestras, estimados maestros, de verdad es para nosotros un gran privilegio poder contar con cada uno de ustedes. En principio también quisiera saludar a quienes me acompañan hoy en el presidio, a la maestra Gabriela Calle, secretaria del Sistema, al doctor Rafael Lara Serna, como ustedes saben, representante sindical del área económico, y por supuesto a nuestra estimada maestra Juanita Velázquez del área de humanidades. Gracias también por acompañarnos. Gracias también a cada uno de los docentes que estoy ahora observando por aquí, de pedagogía, de contaduría, de administración y de derecho. Gracias también al equipo de administración y a todo nuestro personal que nos acompaña. Pues bien, les saludo con mucho respeto y con un profundo agradecimiento por los años de enorme compromiso dedicados a la noble labor de la enseñanza en la que siempre será su casa, la Universidad Veracruzana, particularmente una habitación de fines de semana,
conocida como sistema de enseñanza abierta. ¿Qué les podemos decir hoy? Que no les hayan dicho ya, sino gracias por ser tan grandes maestras, tan grandes maestros. Gracias por creer en un proyecto que ha marcado la vida de muchas generaciones, que sin cada uno de ustedes sencillamente no hubieran logrado formarse en una profesión como el derecho, como la pedagogía, la contaduría o la administración. ¿Qué les podemos contar hoy? Sino reconocer que tienen la misión ampliamente cumplida, que sin ustedes muchas personas, jóvenes, adultos y adultos mayores, no serían hoy los grandes profesionistas forjados al calor de la disciplina, a ese encanto de los sábados y a esas luces, no de Nueva York, sino de la lámpara para estudiar todo aquello que ustedes les habían compartido. ¿Qué más les podemos decir hoy? Que le han ganado al tiempo y que tienen nuevos proyectos que crear, nuevas risas que escuchar y nuevos caminos que recorrer. Sin embargo, esperamos que guarden en sus corazones nuestros pasillos, porque cada uno de ustedes son parte de nuestra historia. Gracias por compartir su sueño con el sistema de enseñanza abierta. Enhorabuena, muchas, muchas felicidades. Bien, pues muchas gracias a la doctora Mónica Victoria de nuestra casa por este emotivo mensaje. Se incorpora con nosotros el licenciado maestro Ernesto Fernando Juárez Rechi. Le agradecemos que nos acompañe. Un aplauso. Para el... Bien, pues antes de pasar al punto de los reconocimientos precisamente a los académicos jubilados que se encuentran con nosotros, les voy a pedir un momento para que reconozcamos también a aquellos académicos que, siendo jubilados, ya han fallecido y no se encuentran con nosotros, y aunque por supuesto si estuvieran en vida los hubiéramos considerado para este evento, les vamos a agradecer a todos un minuto de silencio estando de pie. Nos referimos por supuesto a la maestra Sofía Martínez Huerta, a la doctora Nelly Josefa León Fuentes, al maestro José Juan Iramaín, al maestro Guillermo Benchiquini, a la maestra Concepción Ramírez Pérez y también a la maestra Martina Hernández Rincón, todos ellos académicos del sistema de enseñanza abierta, pues que ya no se encuentran con nosotros, pero que queda su memoria, por supuesto, en la Universidad Veracruzana. Les agradecemos un minuto de silencio, gracias. Pero el maestro José Juan Iramaín. Sí, José Juan. Bien, un fuerte aplauso para los demás. Muchas gracias, pueden tomar su asiento. Pues ahora sí vamos a dar paso a la lectura de las reseñas y entrega de reconocimientos a nuestro personal académico jubilado que se encuentra el día de hoy con nosotros en este evento, y damos el uso de la voz al presidio para este momento. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Inicio leyendo la síntesis curricular de la maestra Edna Patricia San Martín Cifre, además amiga mía. Gracias. Formación académica, licenciada en psicología educativa, maestría en investigación en psicología aplicada a la educación. Su trayectoria en docencia como profesor de asignatura del sistema de enseñanza abierta de 1986 a la fecha antes de su jubilación, con las experiencias educativas o materias sociología de la empresa en la Facultad de Administración en Xalapa y Orizaba, análisis y modificación de conducta en la Facultad de Pedagogía de Xalapa, teoría educativa en la Facultad de Pedagogía Xalapa, educación permanente en la Facultad de Pedagogía Xalapa, práctica de administración educativa en la Facultad de Administración Xalapa, introducción a la administración en la Facultad de Administración Xalapa, docente de las experiencias educativas, corrientes psicológicas, periodo intersemestral, diciembre 2015, enero 2016, y corrientes psicológicas, febrero, julio 2016. Los cargos desempeñados: directora de educación continua de 1995 a 1996, jefa del departamento de educación continua de 1996 al 2013, jefa del departamento de vinculación comunitaria del 2013 al 2014, jefa del departamento de vinculación con el sector público del 2014 al 2015, coordinadora del diplomado Enseñanza Superior Presencial y Distribuido de 1996 a 2012, participación a nivel nacional e internacional como responsable institucional del taller Herramientas para la Gestión Estratégica de la Educación Continua a nivel internacional, ofrecido desde la Universidad Politécnica de Madrid, España, por el Consorcio Columbus 2010. También fue participante institucional como experto en el estudio prospectivo de la educación continua, conducido por Anúñez a nivel nacional 2012-2013. También fue participante institucional en el proyecto Alfa 3 con la Vicerrectoría Veracruz, visión de las universidades sobre las actividades de tercera misión, descripción de actividades y buenas prácticas 2012. Ponente en el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, identificación de necesidades de educación continua del sector empresarial de Xalapa 2005. Y sus publicaciones: participación en la elaboración del capítulo del libro Educación Continua para el libro Educación como alfabetización vital para la sociedad del conocimiento, con el cuerpo académico Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento. Coordinador, Dr. Antonio Hernández del Moral. San Martín Cifre, en procesos formativos de educación continua interactiva UB con universidades de Europa y América Latina. Julio-septiembre 2010, Gaceta número 115. Y actualmente técnico académico titular B, comisionado en la Facultad de Psicología, septiembre 2015-2016, proyecto PROVES y Educación Continua. Es una breve semblanza de la maestra Patricia. Y también con mucho gusto doy lectura a la síntesis curricular del maestro Ernesto Fernando Párez Reche. Grado de escolaridad, maestro en Derecho, con cédula profesional 1858-890. Situación actual, jubilado de la Universidad Veracruzana y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz. Su trayectoria académica, del 2003 al 2005, maestro en Derecho Penal, Universidad de Puebla, Unipuebla. De 1997 a 1998, diplomado en competencias docentes, UB. 1998, diplomado en capacitación metodológica para asesores, UB.
1974 a 1977, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Su trayectoria profesional, catedrático por asignatura de 1993 a 2022 en la Universidad Veracruzana, diversos cargos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz de 1989 a 2022 y diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia de 1978 a 1989. Esta es la síntesis curricular del maestro Juárez Reche. Bueno, buenas tardes. Me tatuaron aquí dos maestros amigos que, bueno, yo estoy aquí y me da ganas de llorar. Ya me dejaron solo. Bueno, comencemos por nuestro querido maestro Roberto de Castellín. Bien, este es su currículum. Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana, México, así como la maestría en ciencias de la educación y la especialidad en terapia familiar en la Universidad de Quirón, Francia. Durante 37 años fue académico de la Universidad Veracruzana e investigador del sistema de enseñanza abierta, entre paréntesis, y usted que lo sea. Ha publicado 12 libros en la editorial de la Universidad Veracruzana en Prillas y en Códice. Ha escrito ponencias, capítulos de libros y artículos, ha participado en congresos nacionales e internacionales. Imparte cursos, talleres y conferencias sobre autoestima, comunicación, relaciones humanas, liderazgo e integración de grupos. Ejerce la psicoterapia. Le gusta viajar, a poco, leer, manejar su motocicleta, Vespa, ¿eh? Así como disfrutar de la naturaleza, del silencio, la música de Bach, las ramas, es cierto. Nos sentimos invitados todos siempre para la rama. La rama, el caballo viejo, me la ganaste y voy a decir hace rato, el caballo viejo, el fútbol y el Milán. Su esposa se llama Clara Luz. Tiene 3 hijos, Claudia, Aldo y Ornella, y 2 nietos, ¿sí? Mateo y Kiara. Tiene 72 años, invivitos y pesa 66 kilos. Muy bueno, muy bueno. Sus estudios, licenciado en pedagogía de la Universidad Veracruzana en 1980, especialidad de docencia UV en 1991, desarrollo profesional, profesor y director en escuelas telesecundarias de 1982 al 2013, docente en Escuela Normal Superior Veracruz de 1983 al 1988, docente en la Escuela Normal Superior Doctor Emanuel Suárez Trujillo de 1989 a 1991, docente en la Facultad de Pedagogía del Sistema Escolarizado Región Jalapa UV de 1988 al 2010, docente en la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta UV 1989-2019, se realiza vocacional y profesionalmente como docente en telesecundaria Normal Superior y de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Veracruzana. Pues se quedó muy corto porque sé que podría haber puesto más, pero bueno, sobre todo que es un amigo sincero y de gran corazón y que quiere mucho a su familia y a sus amigos, me consta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar a dos eminencias, porque no puedo llamarlo de otra manera más que de esa forma,
dos excelentes maestros reconocidos, cada quien dentro de sus perfiles, pero bueno, ambos de calidad. En primer lugar, presento la síntesis curricular del maestro Daniel del Ángel Pérez. Sus estudios: es licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruzana, titulado con mención honorífica. Posgrado en la Escuela de Perfeccionamiento de Derecho Civil de la Universidad de Camerino, Italia, reconocida en México como maestría, también titulado con mención honorífica. Diversos cursos y talleres. Experiencia profesional: jubilado con 42 años de servicio como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Comercio y Administración de Empresas del Sistema de Enseñanza Abierta. Abogado postulante durante 42 años. Diversos cargos públicos en la administración pública local, particularmente en el área jurídica. Reconocimientos: académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Especial reconocimiento otorgado por la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados AC, Colegio de Litigantes y la Federación Mexicana de Abogados Universitarios, con motivos de los 100 años de la Revolución Mexicana y 200 años de la Independencia de México, entregada en la ciudad de Querétaro. Distintos reconocimientos académicos del sector público y del ejercicio de la abogacía. Y de igual forma que la maestra Juanita Espinosa, yo creo que el maestro del Ángel se quedó corto en esta síntesis, con todo lo que sabemos que ha hecho durante su trayectoria, tanto académica como profesional. Bueno, el otro compañero, el maestro Héctor García León, por supuesto también, creo que se queda corto, sin embargo, vamos a dar lectura. Su posgrado es en maestría en Administración de Empresas Agropecuarias por el IESCA de la Universidad Veracruzana y doctorado en Alta Dirección por la Universidad de Altos Estudios Hispanoamericana. Su fecha de ingreso al servicio educativo en la Universidad Veracruzana, particularmente el CEA, fue el 1 de abril de 1983 y su fecha de baja por jubilación fue el 31 de diciembre del 2020. Fue docente de los programas educativos de Administración y de Contaduría. Miembro del Consejo Técnico de Administración, coordinador de tutorías en Administración, maestro de tiempo completo titular C, participante en las diversas revisiones de cambio de planes de estudio del programa educativo de Administración. Y aquí falta agregar algo que no lo registró, sin embargo yo se lo voy a reconocer, colega, porque también fue líder seccional del área económico-administrativa de FESAPAO durante muchos periodos, fue un gran líder, fue un gran compañero, fue un gran guía moral. Y lo recordamos también por ese papel desempeñado. Cuando se encuentra aquí, repito, pero hay que reconocerlo. Muchas gracias. Bien, pues en ese sentido, vamos a dar ahora paso a la entrega de los reconocimientos de los maestros que el día de hoy nos acompañan. Le pedimos a nuestro presidium si gusta ponerse de pie, por favor. Y vamos a invitar en primer término al maestro Héctor García León, docente jubilado del Programa Educativo de Administración del Sistema de Información. Y otro es otorgado por el Sindicato Académico de Universidades del Estado de San Pablo. Dice la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, otorga el presente reconocimiento al académico Héctor García León por su destacada trayectoria y desempeño académico en los programas educativos de Contaduría y Administración Región Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta. Liz de Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Enrique Esver, 16 de mayo de 2023.
El Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAV, tiene el honor de extender el presente reconocimiento al académico jubilado, maestro Héctor García León, quien se desempeñó como académico del Sistema de Enseñanza Abierta y como destacado integrante de la sección FESAPAV, CEA Jalapa. Jalapa Enríquez B, 16 de mayo de 2023. Gracias. Ahora pedimos a la maestra Edna Patricia San Martín, si quiere, por favor, si pasa a recoger su reconocimiento. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, otorga el presente reconocimiento a la académica jubilada maestra Edna Patricia San Martín Sicre por su destacada trayectoria y desempeño académico en el Programa Educativo de Pedagogía Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, 16 de mayo del 2023. Firma doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, directora general, y una servidora como secretaria del sistema. Y el otro reconocimiento, el Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAV, tiene el honor de extender el presente reconocimiento a la académica jubilada maestra Edna Patricia San Martín Sicre, quien se desempeñó como académica del Sistema de Enseñanza Abierta y como destacada integrante de la sección de FESAPAV, CEA Jalapa. Jalapa Enríquez Ver, 16 de mayo del 2023, firma maestra Juana Velázquez Aquino, secretaria seccional, y doctor Rafael Araserna, secretario seccional. Muchas felicidades. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a dar el paso a la entrega de reconocimiento al maestro Ernesto Fernando Juárez Reche. Muchas gracias. Maestro, la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, le otorga el presente reconocimiento al académico jubilado maestro Ernesto Fernando Juárez Reche por su destacada trayectoria y desempeño académico en el Programa Educativo de Derecho Región Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, firma doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, directora general, y una servidora como secretaria del sistema. Asimismo, el Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana de FESAPAV tiene el honor de extender el presente reconocimiento al académico jubilado maestro Ernesto Fernando Juárez Reche, que se desempeñó como académico del Sistema de Enseñanza Abierta y como destacado integrante de la sección FESAPAV-CEA Jalapa, fecha 16 de mayo del 2023. Firma maestra Juana Velázquez Aquino, secretaria seccional, y doctor Rafael Araserna, secretario seccional. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias al maestro Ernesto Fernando. Ahora damos paso al maestro Dagoberto Macay Martínez, jubilado del Programa Educativo de Pedagogía. Maestro Dagoberto Macay Martínez por su destacada trayectoria y desempeño académico en el Programa de Pedagogía Región Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta, y firma nuestra directora, la doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, y la maestra Gabriela Calles, que es nuestra secretaria. Gracias. Ahora vamos con el
El Sindicato Estatal de Personal Académico de la Universidad Veracruzana Festapau tiene el honor de extender el presente reconocimiento al académico jubilado maestro Dagoberto Macay Martínez, quien se desempeñó como académico del sistema de enseñanza abierta y como destacado integrante de la sección Festapau sea Jalapa. Y bueno, muy dinámico aquí en nuestra sección. Y todavía está jubilado, pero sigue dinámico. Aquí sigue apoyándonos en nuestra sección. ¡Qué cosa rica para el mundo! Muy bien. Jalapa Libre de la Cruz, al 16 de mayo de 2023. Firma Juana Velázquez Aquino, secretaria seccional, y el doctor Rafael Lara Serna, secretario seccional. Muchas gracias al maestro Macay. Ahora damos paso, por favor, al doctor Daniel del Ángel Pérez, estimado amigo del programa educativo de Derechos de Género. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, otorga el presente reconocimiento al académico jubilado doctor Daniel del Ángel Pérez, por su destacada trayectoria y desempeño académico en los programas educativos de Derecho y Contaduría, Región Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa Enríquez Ver, 16 de mayo de 2023. Firma la doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, directora general del Sistema de Enseñanza Abierta, y la maestra Gabriela Calle Barrada, secretaria del Sistema de Enseñanza Abierta. El Sindicato Estatal de Personal Académico de la Universidad Veracruzana Fesapau tiene el honor de extender el presente reconocimiento al académico jubilado doctor Daniel del Ángel Pérez, que se desempeñó como académico del Sistema de Enseñanza Abierta y como destacado integrante de la sección Fesapau sea Jalapa. Jalapa Enríquez Ver, 16 de mayo de 2023. Firma la maestra Juana Velázquez Aquino, secretaria seccional del área de Humanidades, doctor Rafael Aracena, secretario seccional del área económico administrativo. Felicidades. Al maestro Roberto de Gasperín Zampieri, jubilado del programa educativo de Pedagogía de Jalapa. El Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad de la Cruzana de Zapata tiene el honor de extender el presente reconocimiento al académico jubilado maestro Roberto de Castellín Sanfieri, quien se desempeñó como académico del Sistema de Enseñanza Abierta y como destacado integrante de la sección de Zapata UCEA Jalapa. Jalapa Enrique de la Cruz, al 16 de mayo de 2023, firma Juana Velázquez Aquino, secretaria seccional, y doctor Rafael Lara Serra, secretario seccional. Trajo la porra.
y también al maestro Dagoberto Macay Martínez, quien va a dirigirnos un mensaje precisamente a nombre de nuestros maestros jubilados. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, en particular a los miembros que conforman el presidio y que han organizado este evento. En especial a la doctora Mónica Ruiz Balcázar, directora general de nuestro CEA, a la maestra Juana Velázquez Aquino, secretaria seccional del FESAPAU, la Facultad de Derecho y de Pedagogía de la Jalapa, a nuestra estimada maestra Gabriela Calles Barradas, secretaria del CEA, y a nuestro estimado amigo Rafael Lara Serna, secretario seccional del FESAPAU de Jalapa en Comercio y Administración. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a nuestro amigo Samuel Jiménez Abad, coordinador académico. Inicio estas breves palabras con la venia de mis queridos y estimados colegas hoy jubilados, amigos y amigas, compañeras de este camino de la docencia. Y por supuesto, ante la presencia de las personas, familiares, amigos, compañeros que hoy nos acompañan, hace muy digno, muy grato este evento. Definitivamente, dar reconocimiento a quienes han entregado la mayor parte de su vida al quehacer laboral o la formación educativa y profesional hace digno no solo a quienes hoy homenajeamos, sino a quienes nos hacen el homenaje. El gran sabio, el filósofo, decía: honrar honra y es válido. Gracias por este acto. Definitivamente voy a ser breve, pero creo que sí es importante recordar cómo llegamos aquí. Me atrevo a decir que para muchos fue una aspiración legítima y válida, y lo lograron. Otros fueron invitados a participar en este innovador modelo educativo, la Universidad Abierta. Para algunos, fue nuestra meta, fue nuestra ilusión ser maestro de nuestra Universidad Veracruzana. Todos los aquí presentes lo logramos, y más los que ahora me escuchan, muchos de ellos. Y por supuesto que esto debe de ser aspiración para nuestros universitarios aquí presentes. Luego pasamos al enorme compromiso de realizar un trabajo excelente en la docencia, o un trabajo de excelencia en el quehacer educativo y formativo de universitario. Era un nuevo trabajo para muchos no profesionales de la educación. Eso implicó un fuerte reto. Para muchos no fue fácil planear una clase de 5 horas, realizar una cátedra, atender la asesoría académica, facilitar el aprendizaje, pero lo fuimos haciendo y descubrimos vocación y realizamos trabajo trascendente en el quehacer educativo. En un principio era difícil, complejo, precisar objetivos educacionales. Era inmenso el contenido para reducirlo a tan poco tiempo. Teníamos que ver la esencia y eso implicaba un reto, un esfuerzo. Adecuar el método de enseñanza a un extraordinario y nuevo alumno que más tarde se convirtió en un extraordinario estudiante universitario. El perfil del estudiante universitario del sistema abierto es muy específico, muy amplio y muy genérico. Aún así, un poco se hizo homogeneización de la educación en el proceso educativo y se logró realizar excelentes trabajos.
Fue muy difícil, fue un reto cada sábado. Y esto implicaba un trabajo entre semana. Y reflejarlo brevemente en el espacio áulico todavía fue más complejo, más difícil, pero lo logramos. Para muchos, esto fue convertirse en parte de nuestro ser, en esencia de nuestra existencia. Descubrimos que podíamos amar la docencia y lo introyectamos a nuestros muchachos, a nuestros universitarios. Consagramos el trabajo docente del sistema Enseñanza Abierta de nuestra querida Universidad Veracruzana. Hoy miro con mucha satisfacción y con mucha alegría a mis compañeros. Estamos satisfechos, creemos que lo logramos, nos sentimos en paz y muy felices. Creemos que hicimos como docentes lo que queríamos para trascender a través de nuestros profesionales. No obstante que este trabajo como asesor del sistema abierta implicaba dejar a los seres más hermosos por los que luchamos, y parece contradictorio, por entregar a formarnos a nuestros estudiantes universitarios, dejamos a otros y a otras la formación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Resultó anecdotarme cuando llego a su casa y digo, estoy jubilado y quiero convivir con mis hijas. Mis hijos dicen, sí papá, pero ahorita pues tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, habían crecido, se habían convertido en profesionales y tenían compromisos, tenían deberes. Pero entonces nos sentimos satisfechos por saber que hicimos seres responsables y de compromiso. Con nuestro actuar enseñamos el trabajo y a que debían trabajar para realizar sus propios sueños, alcanzar sus metas. Y creo que están en el camino. Bien, finalmente quiero decirles, creo que como pasa el tiempo y añoramos un poco lo que fuimos, nos sentimos muy satisfechos y felices por lo que hoy somos. Seres que estamos muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de haber realizado parte de lo que queríamos, ser profesionales de la educación en nuestra querida Universidad Veracruzana, en su querida facultad, y sobre todo haber hecho a lo largo de este camino no solo compañeros, sino grandes amigos. Gracias a todos, gracias Universidad Veracruzana. Pues ya por último invitamos a nuestros homenajeados que pasen atrás del presidium para poder hacer una foto del recuerdo, por favor, antes de que se nos retiren, invitarles a hacer una foto y mientras ellos se acomodan, pasen por favor, comentarles solamente que a través de nuestros delegados seccionales haremos llegar reconocimientos a otros maestros que no pudieron acompañarnos el día de hoy por diversos motivos. El maestro Felipe Morales Villanueva, el maestro Roberto García Carrillo, el maestro Jaime Sánchez Galindo, el maestro José Luis Olvera Carrascosa, el maestro Roberto Martínez López, la doctora Elzaira Salazar Rodríguez y el maestro doctor Gerardo Jorge Revilla Fajardo.